Hoy retransmitimos desde el Estadio General. Buen... Y llega la hora de la verdad. ¡Qué bien se ha metido! Chuta hacia arriba. Es un centro peligroso. Dispara. El público ya cantaba el gol. Conseguido meterse. Balón al área pequeña. Esta es una jugada de ataque. Y centra. Esto lleva mucho peligro. Es una buena ocasión. Cazo con el balón. Y será saque de esquina. Esta es su oportunidad. Esta es su oportunidad. No les están dejando pensar. Consigue regatearlo. Deben tener mucho cuidado. Pone en medio. Y el arquero ha evitado el gol. Esto peligroso. Es un buen centro. Busca un compañero. Chuta hacia arriba. Ha salido demasiado pronto. Lástima, porque la idea era buena. ...25 minutos... Toca con la cabeza. No hay fuera de juego. Y chuta. Dispara. Bien, volvámoslo a ver de nuevo. Un disparo fantástico. Realmente es un auténtico líder para el equipo. Esto huele a peligro. Tiene una habilidad extraordinaria para aguantar el balón. La jugada lleva peligro. ¿Qué hace con el balón? Con la cabeza. Le
están peleando por cada balón. ¡Dispara! Es un hombre muy hábil. Sacarán desde el banderín de córner. Esta es su oportunidad. Y chuta. Estaban fuera de juego. Y chuta desde ahí. El esférico está en el aire. Consigue escaparse. Y acaba el primer tiempo. Y ahora en el descanso vamos a analizar la primera parte. El resultado es 1-0. Bien, Javier, ¿qué opinión te merece lo que estás viendo? Bueno, no me parece que estén ejerciendo un buen control de balón. Pues muchas gracias por tu opinión. Veamos qué nos depara el segundo tiempo. Acaba de empezar la segunda parte. De la cartera. Dispara. Esta es su oportunidad. Esta es su oportunidad. Esta es su oportunidad. Ha conseguido meterse. Eso es fuera de juego. Han caído en la trampa. Consigue pasar el balón. Esto lleva mucho peligro. Centra al área. Será saque de puerta. Saca de banda. No hay fuera de juego. Se ha jugado. Deben tener mucho cuidado. A ver si atacan ahora. No pueden dejarlo solo. No va perdido. Balón al área pequeña. Cabezazo. Eso es un error.
Aquí hay peligro. A ver si atacan ahora. Y centra. Será capaz de llegar. Palo largo. Envía con la cabeza. A ver si atacan ahora. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Un auténtico gol de bandera! Sigue atacando sin piedad. Bien, volvámoslo a ver de nuevo. A eso se le llama presionar. ¡Gol! ¡Un gol milagroso! El resultado es 1-2. Veamos la jugada una vez más. Chuta hacia arriba. ¿Qué hace con el balón? Saca de banda. A ver si atacan ahora. Esta es su oportunidad. Qué bueno regateando. Y chuta. Vaya paradón. Cabezazo. Y evita el fuera de juego. Balón al segundo palo. Remata. El balón no ha querido entrar. Uf, esto lleva peligro. A ver si es capaz de llegar. Sacarán desde el banderín de córner. Esta es su oportunidad. Y chuta. Dios, qué corto. Sacarán desde el banderín de córner. Uf, por centímetros. Consigue centrar. Jump. Qué despeje más oportuno. Suena el silbato. Se acabó el partido. Pierde un partido disputado. Bien, Javier. ¿Qué opinión te ha merecido el partido? Creo que ha sido un partido de esos que crean afición. Sí, estoy de acuerdo. Gracias por tus opiniones. Ha llegado el momento de despedirme de todos ustedes. Les saluda Guillermo Reylen. Hoy ha estado con nosotros Javier Fernández. Gracias, Javier. Muchas gracias. Thank you.
El terreno está en buenas condiciones. Hola a todos los amantes del fútbol. Os habla Guillermo Reylon. Como es habitual, hoy nos acompaña Javier Fernández. Buenas tardes, gracias por estar. Bien, veamos quiénes forman el once inicial en cada equipo. Ahora va a empezar el encuentro. De momento parece que ambos equipos están estudiando. Chuta hacia arriba. Chuta hacia arriba. ¡Qué bien regatea! ¡Jump! ¡Qué bien regatea! Está buscando al compañero, está muy solo. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Auténtico gol de bandera! Bien, volvámoslo a ver de nuevo. Llega y dispara. Realmente es un auténtico líder para el equipo. Tiene espacio arriba. Entra al área. Será saque de puerta. El balón no ha querido entrar. Un lanzamiento peligroso. Dispara. Y el balón para el portero. Esto lleva peligro. Ha empatado el partido. Volvamos a ver la jugada. Su gran virtud es que sabe colocarse muy bien en el campo. Chuta hacia arriba. Es un hombre muy hábil. Una falta clara. Falta clara. Javier, ¿qué opina de esta posición? Es buena, podría intentar alguna cosa especial. Así, así. Balón al área pequeña. Esta es su oportunidad. Se están organizando en ataque. Y centra. El balón está en el aire. Esto huele a peligro. Están presionando mucho.
oportuno ha sido. A ver si es capaz de llegar. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Un gol increíble! Gana por un gol. Bien, volvámoslo a ver de nuevo. Llega y dispara. ¡Qué bien regatea! Un buen balón. Dispone a sacar de banda. Es una buena ocasión. Saque de puerta. Pase con el balón. Suena el silbato que indica el final de la primera parte. Hagamos un resumen de la primera parte. El resultado es 2-1. Bien, Javier, ¿qué piensas de este partido? Me parece que están un poco lentos cuando salen al ataque. Estoy de acuerdo en todo. Tendremos que esperar al segundo tiempo. Suena el silbato que da inicio al segundo tiempo. Está buscando un hueco. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Vaya obra de arte! Vuelve a perforar la portería contraria. Bien, volvámoslo a ver de nuevo. Llega y dispara. Realmente es un auténtico líder para el equipo. Tiene espacio arriba. A ver si atacan ahora. Qué oportuno ha sido. Pues qué entrada tan peligrosa. Javier, ¿qué opinas de esta posición? Es bueno, podría intentar alguna cosa especial. Será saque de puerta. ¿Será capaz de llegar? ¡Dispara! El esférico está en el aire. Deben tener mucho cuidado. Se va de él.
Es un partido muy físico. Esto peligroso. La envía alta. Uf, por centímetros. Es un buen centro. ¿Qué hace con el balón? Parece que se mueve el banquillo. Podría haber una sustitución. No hay fuera de juego. Ha centrado. Jump. Y chuta. Ha dudado. Saque de esquina. Va a sacar a uno de los suplentes. Dispara. El portero atrapa sin dificultad. Consigue pasar el balón. Y chuta. Es un centro largo. Está haciendo un partidazo. Las gradas han cobrado vida con este magnífico gol. Entra al área. Jump. Consigue pasar el balón. Dispara. Buen regate. Ha llegado primero. Será saque de puerta. El balón no ha querido entrar. El balón está en el aire. Muy bien. Presionando ahí. Vaya error del portero. Chuta hacia arriba. Cabezazo. Aquí hay peligro. Es un centro peligroso. Solo quedan 5 minutos. Esto lleva peligro. Balón al área pequeño. Cazo con el balón. Está buscando la oportunidad. Y chuta. Será saque de puerta. Toca con la cabeza. Consigue escaparse. Qué bien lo ha hecho. Estaba en fuera de juego. No llegará al corte. ¡Qué intensidad! ¡Es admirable! Y ahí está el silbato final. Se lleva la victoria en un partido en el que no ha tenido... Entonces, Javier, ¿qué me dices del partido? Solo ha habido un equipo sobre el terreno de juego, aunque ha sido un encuentro interesante. Lo mismo pienso. Pues...
Transmitimos desde el Estadio General. Hola a todos los amantes del fútbol. Os habla Guillermo Reyes. Hoy analizará el partido Javier Fernández. Buenos días, gracias por estar aquí con nosotros. Serán hoy los contrincantes. Bien, veamos quiénes forman el once inicial en cada equipo. Todo está preparado. De momento parece que ambos equipos están estudiando. A ver si atacan ahora. Y centra. Uy, vaya despeje. Buen regate. A ver si atacan ahora. Es una buena ocasión. Pase con la cabeza. A ver si es capaz de llegar. Pone en medio. Cabezazo. A eso se le llama presionar con intensidad. ¡Gol! ¡Sí, señores! ¡Gol, gol, gol! ¡Ha tirado a reventar! Bien, volvámoslo a ver de nuevo. Un disparo fantástico. Saca de banda. Tienen que pegar más los espacios. Es un buen centro. Saca de banda. Bonito paso. Y chuta. Así, así. ¡Qué bueno regateando! ¡Ha centrado! ¡Ha entrado! ¡Ha entrado! ¡Gol! ¡Qué gol más impresionante! Ha perdido su ventaja. Bien, volvámoslo a ver de nuevo. Su gran virtud es que sabe colocarse muy bien en el campo. ¿Será capaz de llegar? Saque de esquina. Esta es su oportunidad.
saque de esquina. Esta es su oportunidad. Se va de él. Consigue centrar. Pase con la cabeza. Y chuta. De cabeza. Buen regate. Centra al área. Está buscando un hueco. Dispara. Será saque de puerta. ¡Qué mala suerte! A ver si es capaz de llegar. Es un centro peligroso. ¿Qué hace con el balón? Y chuta. Será saque de puerta. No, por poco. Estos fallos se pagan muy caro. Ha conseguido meterse. Balón al área pequeña. ¡Uf! ¡Por centímetros! El esférico está en el aire. ¡Ahí va! ¡Lanzado! ¡Y chuta! Entra. Pase con la cabeza. Señala el final de los primeros 45 minutos. Hagamos un resumen de la primera parte. El resultado es 1-1. Bien, Javier, ¿qué piensas de este partido? Bueno, de momento el partido es muy prometedor. Espero que mantengan este ritmo. Estoy de acuerdo en todo. Acaba de empezar la segunda parte. Con la cabeza. Despeja con un patadón. Dispone a sacar de banda. Deben tener mucho cuidado. Es una buena ocasión. Ha dudado. Chuta hacia arriba. Jump. Será capaz de llegar y chuta. Uf, por centímetros. Dispone a sacar de banda. Se ha jugado. Tienen que cerrar más los espacios.
No quiere correr riesgos. ¡Qué buena intención! ¡Y qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Un auténtico gol de bandera! Consigue así un gran gol. Bien, volvámoslo a ver de nuevo. Un disparo fantástico. Desde una... Es impresionante. Deben seguir presionando al que lleva el balón. Y chuta. Buena parada. Dispone a sacar de banda. ¿Será capaz de llegar? Pues por lo que parece, va a haber cambio. Y evita el fuera de juego. Saca de banda. Va a haber una sustitución. Y chuta. El balón está en el aire. ¿Cómo trabaja este hombre? Ha conseguido meterse. La pasa con la cabeza. Falta, falta, eso es falta. No acaban de seguir las instrucciones del guardameta. Vaya error del portero. Toca con la cabeza. Esto lleva mucho peligro. ¡Qué buena intención! Buscando el segundo palo. Deben tener mucho cuidado. Es un buen centro. Dispara. Esto peligroso. Saca de banda. Pase con la cabeza. Tiene una habilidad extraordinaria para aguantar el balón. Envía a la izquierda. Cerrar más los espacios. Parece que tiene un guante en el pie. Suena el silbato. Se acabó el partido. Ha sufrido mucho. Entonces, Javier, ¿qué me dices del partido? Un partido excelente, que cualquiera de los dos equipos podría haber ganado. Sí, estoy de acuerdo. Gracias por tus opiniones. Y aquí ponemos punto final. Le saluda Guillermo Reylen.